Justamente hablando de nuestros jóvenes, faltan ya días nada más para que inicien las clases en nuestro estado y las compras de los útiles escolares pueden volverse un verdadero dolor de cabeza para los padres, sobre todo cuando los costos ascienden a los cientos de dólares. Nuestra compañera Belén Smole nos preparó el siguiente informe. Pero como ya son dos, va a ser un poquito más. Pero yo creo que sí se gasta bastante. Tenemos muchos niños y pues la verdad sí se nos hace un poquito caro para poder comprar para todos. Según un estudio de la Federación Nacional de Ventas, los hispanos gastamos más cuando se trata de nuestros niños. Lo hacemos en el regreso a clases y también durante el resto del año, como por ejemplo en juguetes y vestimenta infantil. Este año se espera que el padre promedio en los Estados Unidos gaste $152 en útiles escolares, 171 en calzado, 249 en electrónicos y 261 en vestimenta, lo que da un total de $833, mientras que el resto de los compradores no hispanos solo gasta $685. Entonces sí se puede gastar menos. El tema es saber cómo hacerlo. Pues tratar de comprarlo en algunas tiendas un poquito más cosas un poquito más baratas y ya en otras tiendas, por ejemplo, como uniformes que les va a durar todo el año. Algunos de los consejos de los expertos son, por ejemplo, comprar temprano en la mañana para obtener todas las promociones antes de que se acaben, elegir marcas de la tienda, usar cupones de descuento y aprovechar las tiendas que equiparan precios, entre otros. Pero existen organizaciones locales que quieren disminuir los costos para estas familias, como lo hizo hoy la iniciativa Libre en los Cines Sonora, que estuvo entregando casi 1000 mochilas para nuestra comunidad. Les vamos a contar un poco qué era lo que traían estas mochilas, porque además venían con varios útiles escolares. Hablamos de gomas de borrar, lápices para dibujar y también gomas para pegar. Sabemos que la educación es clave para alcanzar el sueño americano y por eso estamos celebrando hoy. Y nos ayudan bastante al hacer esto, de verdad. Es una gran oportunidad para la gente que no tiene recursos y ayuda mucho a la comunidad, porque sabemos y hay madres o padres que no pueden recurrir a las tiendas o por X cosas porque a lo mejor no tienen dinero. Pero si su familia es de bajos recursos, su niño todavía puede obtener algunos materiales de forma gratuita para ir a la escuela. Podrá asistir a los eventos organizados por Colorado Kids for Kids este sábado 4 y domingo 5 de agosto de 10 a 3 de la tarde y el lunes 6 de 10 a 1 del mediodía, esto en el 7760 oeste de la avenida 38 en Redridge, Colorado. Para Noticias Ya informó Belén Smole, Univision.